La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, afecta a más de 16 millones de personas en los Estados Unidos. La EPOC causa un daño pulmonar que obstruye el flujo de aire, dificulta que los pulmones reciban oxígeno y que eliminen el dióxido de carbono. Produce síntomas como tos productiva, sibilancias y limitaciones para hacer ejercicio por la dificultad para respirar. En los Estados Unidos, la exposición al humo del tabaco es la que con más frecuencia causa la EPOC. Alrededor del 15% de todos los casos de EPOC se pueden atribuir a exposiciones a polvo, gases y vapores químicos en el lugar de trabajo. En este video, personas que sufren EPOC compartirán sus historias de la vida real y hablarán sobre la importancia de tomar en cuenta las exposiciones relacionadas con el trabajo como una causa potencial de la EPOC. Entré a trabajar como mecánico de bombas bajo tierra y trabajé codo a codo con los mineros de uranio. Pero cuando estaba trabajando bajo tierra, colgado del tabique en algún lado, en uno de esos asientos pequeños, lo único que respiraba era el humo que se formaba cuando estaba quemando una varilla y el polvo que subía porque los ventiladores estaban en la superficie. Todo el polvo subía por el hueco. Pasaba por quien fuera que estuviese ahí y era expulsado por la parte de arriba del hueco. Por eso, cuando yo estaba ahí abajo trabajando en una estación de bombas, soldando o haciendo cualquier otra cosa, respiraba el aire que subía por el hueco y que iba hacia la superficie. La EPOC es un problema de salud pública grave que impone una inmensa carga en cada paciente en particular y en el sistema de atención médica de la nación. Es la cuarta causa principal de discapacidad y también la cuarta causa principal de muerte en los Estados Unidos. La causa principal de la EPOC es fumar cigarrillos, a lo cual se debe el 75% de los casos. Pero hay otras causas, como la exposición a contaminantes del aire en el lugar de trabajo y en la casa, los factores genéticos y las infecciones respiratorias. El 15% de los casos de EPOC se deben a diversas exposiciones a través del aire. En estos casos se dice que la EPOC está relacionada con el trabajo. En mis trabajos, cuando empecé, lo hice desde abajo como obrero en la industria de la construcción. Seguí ascendiendo hasta trabajar en la construcción de viviendas privadas. Trabajé con muchos productos diferentes, principalmente maderas naturales, y luego aparecieron nuevos productos en el mercado que eran compuestos y no eran totalmente naturales. Cuando uno empieza a cortar esos materiales y a trabajar con ellos, se produce cierta cantidad de contaminación en el aire. Empecé a trabajar como trabajador metalúrgico alrededor de 1964. Trabajé en Los Álamos por unos 2 o 3 años con algunos intervalos. Ahí soldaba mucho, soldaba hierro, aluminio, acero inoxidable. Y cuando estás soldando, a veces mi casco de soldar se llenaba de humo y yo seguía soldando. Quizá tomaba un descanso de vez en cuando. Y todos los demás estaban soldando alrededor de uno, así que había mucho humo y polvo porque estaban haciendo diferentes cosas. Mi trabajo era el transporte de materiales para el gobierno. Cuando era conductor y también agente, estábamos cerca de las emanaciones de diésel tanto en nuestras camionetas como en nuestros camiones semirremolque. En los lugares donde se cargaban estos vehículos, nosotros en verdad estábamos en áreas cerradas. A veces era en Dakota del Norte o un lugar así donde teníamos que dejar los camiones encendidos porque de lo contrario, haría demasiado frío. Quiero decir, realmente uno podía ver el humo de las pilas que estaban sobre los camiones y cosas que salían. Antes de jubilarme, creo que me diagnosticaron asma y después me dieron el diagnóstico de EPOC. Creo que la causa fue el humo de las soldaduras y los asbestos y todo el polvo con el que trabajé y muchas cosas diferentes con las que ni siquiera sé que trabajé porque nunca nos avisaban. Si usted tiene síntomas respiratorios, por favor, no los ignore. Hable sobre ellos con un profesional de la salud. Dígale lo que está haciendo actualmente y lo que hizo en el pasado. Esta enfermedad puede estar latente por varias décadas. O sea que, si por ejemplo, usted ha tenido un trabajo con mucho polvo 2 décadas atrás, eso quizás aún sea un factor relevante en la causa de los síntomas de estos momentos.
No fue sino hasta más tarde, diría alrededor de 20 años después de dejar la minería, que me dieron el diagnóstico de EPOC. Bueno, la primera vez que me di cuenta de que algo estaba pasando fue cuando empecé a tener dificultad para respirar, me congestionaba y esas cosas. Pero principalmente comienzas a perder tu capacidad pulmonar. Lo noté más o menos cuando tenía unos 50 y tantos años. No pensé en lo que me estaba haciendo a mí mismo o siquiera en lo que mi trabajo me estaba haciendo, pero estaba orgulloso de lo que hacía. El consejo que les doy a los médicos y a otros proveedores que atienden a pacientes con la EPOC relacionada con el trabajo es que consideren estos síntomas seriamente. Pregúntenles sobre su trabajo actual, qué han hecho en el pasado, a qué estuvieron expuestos. Porque si no hacen estas preguntas, y sabemos que muchos médicos no las hacen, pasarán por alto el diagnóstico de EPOC relacionada con el trabajo.